Bajo las líneas estratégicas de colaboración, cobertura e instituciones eficientes, Unired continuará trabajando en este 2022 en iniciativas que impulsarán y fomentarán la educación en la región que abarca esta corporación. Para este año pues traemos unas apuestas significativas, tres grandes líneas estratégicas de trabajo, que es trabajar en todos los temas de colaboración, articulación universidad, empresa, estado, sociedad, todo el tema de cobertura para generar las mejores condiciones para permitir que toda la población pueda acceder a educación superior de calidad en nuestras instituciones y finalmente toda una gestión orientada hacia tener una eficiencia en el desarrollo de la actividad académica en todos los sentidos. El nuevo rector de la Universidad de Santander, Patricio López Jaramillo, asumió como nuevo integrante de esta corporación. Las expectativas son grandes, la UDES, como lo ha hecho anteriormente el doctor Jaime, va a participar directamente en todas las iniciativas. Tenemos una visión de la universidad como entidad productora del conocimiento. Durante el encuentro, se le hizo un reconocimiento a Jaime Restrepo Cuartas por sus más de 9 años de contribución al fortalecimiento del trabajo entre las universidades del Oriente Colombiano. Él, hasta enero de este año, fue el rector de la Universidad de Santander. Con mucho agradecimiento por el reconocimiento que me hace Unired, los rectores de las universidades de la región y de las instituciones que están participando en Unired, un reconocimiento a ese proceso que hemos venido haciendo en Santander de cooperación entre las diferentes instituciones educativas para que la región sea la que efectivamente salga favorecida con los temas de la calidad de la educación superior. De tal manera que para mí pues el reconocimiento tiene esa connotación de haber contribuido con los procesos de cooperación interinstitucional entre las universidades de la región y sobre todo con el sector productivo regional. El Consejo Directivo de Unired se adelantó en la sala de consejos de la Rectoría UIS y contó con la presencia del rector Hernán Porras Díaz como representante de la universidad.